Santa Viviana, uno de tantos pueblitos mexicanos de tierra caliente. Feraz, bonito, con su mercado semanal a donde acuden innumerables campesinos de los alrededores. Cerca del pueblo hay un río profundo, de aguas lentas. Hace muchos años, una inundación destruyó el poblado que luego volvió a levantarse en la margen opuesta. Pero el cementerio quedó en su lugar primitivo, porque los habitantes no quisieron turbar el reposo de los muertos. Cualquiera podría pensar que en Santa Viviana reina la paz. Sin embargo, la vida del pueblo está presidida por la muerte. Salucita y de la buena. Salud. Que me traigan a mi ahijado que quiero verlo. Aquí lo tiene. Qué primoroso está. Déjeme que le dé su beso. Ya, que me lo va a emborrachar con el puro aliento. Déjalo, padre. Bien, bien. Por la salud de mi ahijado y que nos dure muchos años. ¡Que viva! A este lo voy a querer como si fuera mío, palabra. Llénemela, compadre, que quiero brindar con usted. Para que siempre seamos como hasta ahorita. Mire, desde ahora le prometo que nomás para que me la bautice, voy a tener una hijita. ¿Con quién? Pues con la primera que me haga ojitos. Usted siempre perdido por las faldas, compadre. Y reperdido. Pero cuídese, compadre, cuídese. Que ya sabe lo que dice el dicho. Compadre, que a la comadre no le anda por la... Que debe cuidarse la boca es usted. Sépase que de mi mujer no habla ningún hijo en la... Óigame, compadre. Pues qué brincos son esos. Yo lo respeto. Y lo que le dije fue pura broma. Qué broma, ni qué ojo de hacha. A mí no me dice nadie eso. Y usted es muy poca pieza. Pues últimamente yo digo lo que se me pega la gana. No se me ponga usted resbaloso porque me lo... Tu hermano Joaquín, se lo echó su compadre. Ahí te encargo a la vieja y al chamaco. No te apures, hermano. Desgraciado. Ya saldrás algún día o me lo pagará tu descendencia. Qué salvaje. ¿Qué culpa pueden tener los hijos y los nietos? Pues eso no es nada, Elcita. Fíjese usted que hace solo unos días, más o menos 20 para ser exactos, yendo yo hacia el pueblo de Tanquiam. ¿Quiere hacerme el favor de no contarle esas cosas a Gerardo? Perdone usted, pero es que me dijo que le platicara cosas del pueblo. Ahora que si no quieren, pues me callo. Háblele de cosas agradables y no cuente atrocidades. ¿Todo eso le hace mal? Entonces apenitas voy a tener de qué platicar. Bueno, hablemos de ti. ¿Cuándo te sacan de este cartucho? Yo creo que ya pronto. Tal vez la semana entrante. Entonces como quien dice, este arroz ya se coció. No tanto, todavía siento dolores. Y apenas puedo respirar sin la ayuda de este molestísimo aparato. Todo llegará. Qué calor hace. Con permiso, me voy a quitar la chamarra. ¿Usted también con pistola, chinelas? No se asuste, que ni balas trae. La llevo en memoria de mi mamacita que me obligaba siempre a cargarla. Decía que para andar seguro, lo mejor es usar la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pues no está mal. Bueno, los voy a dejar solos un momento. Pero ya sabe, nada de conversaciones desagradables. Como usted mande. Queda advertido, chinelas. Como me desobedezca, lo corro. Es un ángel esta Elcita. Con ella ni chiste tiene estar enfermo. Y que lo digas. Para mí ha sido todo. Antes de mi enfermedad, ayudante y amiga. Ahora enfermera.
Me ha cuidado como si fuera mi propia madre. ¿Sabía mi madre que venías aquí? Y no quiere saber nada de mí, ¿verdad? Pues, yo no sé. Se lo dije y... Mira, la verdad. Ella piensa que tu obligación es estar a su lado. He estado muriéndome. Ni siquiera una sola vez ha venido a visitarme. ¿Quieres secarme el sudor? Hay que disculparla. Le han repetido tanto que tú pones en desgracia a los Anguianos. Me creo un cobarde, ya lo sé. Comprende su punto de vista. Los Anguianos se quedaron sin hombres. Tú eres el último de ellos. Y todo el mundo espera... Que vaya yo a matarme con un desconocido. Pero es que yo he estudiado. Soy médico. Y yo no tengo por qué ir a perpetuar absurdas venganzas de familia. Lo sé, mi hijo. Pero eso no lo entienden en el pueblo. ¿A mí qué me importa el pueblo? Parece mentira. Mi madre me sacó de allá siendo yo un chamaco. Para que pudiera crecer y vivir en paz. Y juró que nunca me dejaría volver al pueblo. ¿Cómo es posible que haya cambiado tanto? Tanto. Cuando quiera, Mechita. Sí, vamos. Mire quién está ahí. Sí, vamos. Mira. Qué valiente eres, Rómulo Menchaca. Sobre todo con las mujeres. Más lo soy con los hombres. Y si no, nomás dígale a su hijo que venga y ya verá. Pero se me hace que como no lo traigan amarrado... Mi hijo está enfermo. De puro miedo, como todos los Anguianos. Claro, sin agraviar a los presentes. ¿Ve, Mechita, lo que le digo? Si estuviera su hijo aquí, no le pasarían estas cosas. ¿Será cierto que está paralítico? Eso dicen. Parece que no tienes mucho interés en convencerte. Lo que no me interesa es quedar bien con gentes a las que aún no se le ha visto nada. Pero se les puede ver a la hora que quieras. Eso se lo cuentas a Alfonso Lepe, que te trae hartas ganas. A mí ya me cansaste. ¡Oh, hombre, no empiecen! Este que se enoja porque le piqué la mera llaga. Ninguna llaga. Yo tengo mi honor muy arribita para que me lo manchen. Lo que haga será a su tiempo, y no porque me piquen. En cuanto al tullido ese... Yo sé lo que voy a hacer. Perdone, señorita. ¿Quiere decirme dónde podría ver a Gerardo Anguiano? ¿No será el doctor Anguiano? Sí, señorita. Pregunte ahí en información, por favor. Gracias. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Esto ya va mejor. Con mucha paciencia y algunos remiendos quedará como nuevo. Ciérrele. Dentro de algunos días ya no necesitará que lo pongamos ahí dentro. Y la próxima vez cure toda la polio que quiera, pero no la agarre. Sobre todo porque lo voy a necesitar mucho y pronto, muy pronto. ¿A mí? Sí. Ya voy estando viejo y necesito que un joven con cariño a su carrera se vaya haciendo cargo de la clínica. ¿De veras ha pensado en mí? Si no, no se lo diría. Y me voy porque lo dejo en buenas manos. Ya hablaremos más despacio. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Y muchas gracias. Ah, va, déjese de tonterías. ¿Qué le parece la noticia, eh? Imagínese. No podían haberme dado mejor medicina. He podido ver en los ojos del doctor que está seguro de su curación. Le espera un gran porvenir. Y la tengo a usted. Bueno, eso. Eso es lo más importante. Yo no sé qué habría hecho sin usted. Tal vez no hubiera llegado a curarme. Qué exagerado es. Cualquiera diría que yo... ¿Qué desea usted? Quiero ver a Gerardo Anguiano. Perdone usted, señor, pero el enfermo no puede recibir visitas sin el consentimiento del doctor. Déjelo pasar, Elsa. Pero... Bueno, como quiera.
Pero solo un momento, ¿eh? ¿Eres tú? Sí. ¿Y sabes quién soy yo? No te conozco. Pero me imagino que eres Rómulo Menchaca. ¿Adivinaste? Siéntate, hombre. Ya era hora de que nos conociéramos. ¿A qué se debe tu visita? Pues en primer lugar, a ver si de veras estabas enfermo y de a tiro inutilizado. Porque allá decían que era puro cuento. Ya ves que no. Ni modo. Al fin yo no venía a pelear. Y aunque viniera, ¿quién pelea con un lisiado? ¿O eso que eres metido ahí adentro? Y además, ¿por qué pelear, Rómulo? ¿Que por qué? ¿No basta que tu padre matara al mío? Nosotros nada tenemos que ver con eso. Fue cosa de ellos y hace mucho tiempo. Para mí, como si fuera ayer. Ahora me tengo que aguantar. Claro. Pero cuando te alivies... Tal vez para ese día tampoco quiera reñir contigo, Rómulo. Yo no quiero pasar por valiente. Solo para darle gusto a mi madre y a los que, como ella, viven en aquel mundo salvaje. ¿Salvaje? Solo un desgraciado como tú se atreve a criticar a su propia madre. Haces mal en insultarme, Rómulo. Yo no la critico a ella. La culpa la tiene el aislamiento del pueblo. La tradición, la incultura. Mi madre es tan solo una víctima. Como también lo es la tuya. Cállate, lépero. De mi madre no habla ningún hijo de... La verdad es que eso que acabo de hacer no es de hombres. Se me fue la mano y no quiero que mis muertos se avergüencen de mí. Olvídalo, Rómulo. Yo sé que eres valiente, incapaz de pegarle a un enfermo. No creas que me pandeo. Algún día te he de matar, pero de igual a igual. Bueno, lo dicho. Hice mal. Hasta luego. Adiós. Fatigado, ¿verdad? Sí, mucho. Me admira que haya podido resistir también este paseíto, ¿eh? Y a mí, por primera vez siento el cansancio como un placer. Ahora es cuando pienso que muy pronto estaré bien del todo. Seguro. Con tal de que no vuelva a recibir otra visita de su pueblo y recaiga, como la última que tuvo. ¿Qué pudo decirle ese bárbaro? ¿Qué iba a decirme? Barbaridades. Me prometió que me diría lo que le pasó con él. Pero usted es más reservado que una tumba. Es que no tuvo importancia. Quería que me pusiera bien para matarme. O para que yo lo matase a él. ¿Usted? El doctor Anguiano con un puñal o una pistola tratando de matar a alguien. No puedo imaginármelo. ¿Pero por qué? Porque hace un siglo un Anguiano y un Menchaca se dieron de balazos. Tonterías. Por si una vaca entraba o no en el predio del otro, de ahí partió la venganza que casi ha acabado con las dos familias. ¡Qué atrocidad! No para los de mi pueblo. Allí se han matado siempre con un odio irresponsable y feroz. Cerca del pueblo hay un río. Es profundo y de aguas oscuras. Los hombres, después de pelear y matar a su enemigo, cruzan el río a nado para ir a ocultarse en el monte. Y el enemigo caído lo pasa en una canoa negra, camino del cementerio.
Mi padre Felipe Anguiano cruzó el río de las dos maneras. Al que mata frente a frente, se le permite huir y vivir en el monte, hasta que se considera saldada su deuda. Pero nadie puede ir a visitarlo. Todos respetan esas costumbres que con el tiempo se han hecho leyes. Según cuentan, hubo un tiempo en que raro era el día en que no caía algún hombre. Era en vida de mi abuelo, un anciano muy querido de todos, que mediaba entre los rivales y hacía lo imposible para evitar que se mataran. ¿Cuánto vale? 200 pesos. Esta es de lo más fino. Tomás, ven un momento. Mándeme, don Demesio. Buenas, don Demesio. Buenas. ¿Vas a comprar una pistola? ¿A quién piensas matar? A nadie. Nomás por tenerla. Bueno, Tomás, ¿no me andabas rogando que te vendiera el potro retinto? Sí, y lo quiero. Pues te lo doy ahora, por lo que llevas ahí. Esto no, don Demesio. Verdad de Dios que se lo pago, pero ahora no. Prefieres la pistola. ¿No comprendes que es estúpido gastar tanto dinero en un arma cuando se puede tener un hermoso caballo? ¿Y se lo pagaré? No me interesa tu dinero. Ojalá y que esa compra que vas a hacer no te cueste pasar el río. Dame la pistola. Buenos días. Buenos días, tata. ¿A dónde vas, hijo? A ver a Chinelas. ¿Usted cómo sigue? Hoy me siento mejor. ¿Vienes esta noche a casa? Claro, si no me mata su hija. Bueno, pues entonces allá nos veremos. Y pórtate bien, ¿eh? No tenga cuidado, tata. ¿Qué hola, Chinelitas? Pásale, hermano. ¿Qué estás haciendo? Algunos dicen que por el color que toma el pelo se puede saber lo que fue del alma. ¿De quién es ese pelo? De Antonio Lepe. Me le dio su mamá para que imite la tumba donde lo enterramos. Pobre Antonio. Qué pronto se lo echaron. Aquí te han traído esto. ¿Qué hubo, Felipe? ¿Qué hay de bueno? Aquí a buscar a su hijo. Anda, deja eso tú y acompáñame. ¿A dónde? Quiero comprarle unos aretes a mi Merceditas. Como tú medio le entiendes esas cosas, quiero que me ayudes a escogerlos. ¿Ahorita? Ahorita. Anda, flojo. Párate, que siempre estás cansado. Y de que le da por roncar, hay que jalarle las cobijas. Igualito que su padre. Ay, pobre tata. Yo creo que se murió para no tener que aguantar a su merced. Anda, sonso. Boca floja. No te me acerques. Vete con tu amigo. Vámonos. Adiós, doña Eulalia. Llévate la pistola. ¿Pistola yo? ¿Para qué la quiero, madre? Para lo que se pueda ofrecer. Pues a mí no se me ofrece nada. O te fajas la pistola tú o te la fajo yo. En mi familia ha habido muchos cobardes y no quiero uno más. Mira cómo Felipe la lleva. ¿Y qué remedio, doña Eulalia? No crea que es por mi gusto. Ande, Felipe, mejor cállese. Gallina, yo llevo las enaguas puestas en su lugar y tú tienes que llevar los pantalones en el tuyo. Ahora sí, ande. Vayan con Dios. Hasta luego, ma. Adiós. Hasta luego, doña Eulalia. Adiós. Espérate. Me alegro de encontrarte, Polo Menchaca, porque quiero hablar contigo dos palabritas. Tú dirás, Ósimo. Van dos veces que se mete tu ganado en mis tierras y ya me cansé. Son animales, ellos que saben. Pero tú sí sabes. La próxima vez les entro a balazos. Me agarras desprevenido, pero yo iré a buscarte.
Ya. ¿Cómo me quedan? Rechulos. No más que estando junto a su cara ni quien los mire. Voy a verme en un espejo. Espérese, luego irá. Primero deje que los mire yo. Niña Mercedes, vaya usted tomando resignación. Porque se me hace que lo nuestro no va a durar mucho. ¿Por qué me dices eso? No hay salida, niña. Si me toca pronto cruzar el río en la canoa negra, cásese con persona decente. Que no sea un menchaca, por amor de Dios. Pero, Felipe, ¿por qué no te vas del pueblo? ¿Escaparme? No, señorita. Si no le tengo miedo a los balazos, sino a la cobardía. Por lo que más quieras, Felipe, busca una salida. Te ciega la sangre. Tienes que irte del pueblo y si quieres yo te acompaño. Nos iremos juntos. Mi educación, mi conducta, tú sabes, todo lo hago a un lado. Basta, hija, basta. Usted no entiende de estas cosas. Felipe. ¿Qué pasa, don Julián? Decídase ya. Calma, calma, que esto está muy raro. ¿Tú irías con este juego? No, yo no, padrecita. Pues yo sí. Cuatro y mi resto. Perdóneme, padrecito, pero se me hace que... Señor, ahí está su ahijado que quiere verle. Pues dile que pase. Ya se lo dije y no quiere. Dice que salga usted. Ah, ahora vuelvo. Juégame tú esta mano, chinelas. Apúrense ahora que hay pichón. Se me hace que me los bailo. ¿Cómo le va, padrino? Hola, muchacho. Como ayer no se sentía usted bien. Antes de ir a mi casa, quise pasar a ver cómo estaba. Al pelo. Estoy echando mi partidita. Pásale. Pasa. ¿Qué te ocurre? Es que no quiero ver a Felipe. ¿Y qué tiene? Otras veces se ha visto aquí, con no hablarse. Sí, pero es que ahora las cosas han cambiado. Mejor no. Es que van a empezar de nuevo. Mira, Polo, yo te quiero como a un hijo. Y Felipe va a hacerlo muy pronto. No me gustaría que en mi casa hubiera rencores y pleitos. Por eso no entro. Es que los sangueros me traen la sangre muy quemada. Y ya estuvo bueno de ancho. Perdóneme, Tata. Yo recuerdo muy bien todos sus consejos. Y le prometo que si algo pasa, no empezaré yo. Paso. Voy. ¿Cuántas? Tres. Completo. Felipe. Mande usted, Tata. ¿Tú has tenido algo con mi ahijado? No, señor, que ella le ha venido con cuentos, porque así son esos. Polo no es un chismoso. Pero quiere ponerme en mal con usted, porque le juro que no lo he mirado en lo que va del año. ¿Y tu primo Sósimo? Eso sí, no sé. Si quiere, lo averiguo. Por favor. Sí, Tata. ¿Qué te dije antes? Esto se está poniendo muy feo. Conste que les pegué. Pues sí. Ni modo, hijo, ni modo. ¿Qué le pasa, don Nemesio? Yo no sé cuándo vamos a acabar con esa letanía de odios y riñas. Anguianos contra mechacas, codinas contra lepes. Y todo por viejos pleitos estúpidos. Cosas de hombres, don Nemesio. Usted le hace asco a las costumbres porque él fue hereño, pero... ¿Y qué? ¿Quieren ustedes decirme a quién se sirve matando? Al país no ha de ser, ni al progreso, ni a la familia. ¿Cómo hacerles comprender que no hay nada más hermoso que la paz? Pues sí. Pero no olvide que Dios se da cuenta de lo que pasa aquí y Él sabe lo que hace. ¿Quiere usted decir que Dios está de acuerdo con los crímenes? Yo no he dicho tal cosa. Usted debía condenar desde el púlpito la violencia. Y la condeno, hijo. La condeno. Pero yo no puedo recomendar a mis feligreses que se dejen matar sin defenderse. Tiene razón. Usted exagera las cosas. ¿Qué exagero? Cuando hasta los más pobres se gastan todos sus centavos en comprar pistolas. Todo el mundo va armado. Estoy seguro que los únicos que no llevamos pistola en este pueblo somos usted y yo. ¿Será usted? Porque yo sí la llevo. Mucho, padre. Vaya, padre. Que me ha hecho reír sin ganas. ¿Qué tal, don Honorio? ¿Qué hubo, calamidad? Vamos aquí nomás. Pásale a echar un fajo y platicaremos. Confórmese con la pura saludada, porque ando muy presto. Nomás vine a dejar estas chivas para que me las lleve al otro lado. ¿Qué piensas, cruzar el río? No me va a quedar otro remedio.
La cosa se está poniendo muy fea, don Honorio. En fin, si me siembran, quédese con todo como recuerdo. Nomás el caballo se lo regresa a mi gente. Gracias, pero Dios no lo quiera. Bueno, don Honorio, por acá nos vemos. Ándale, muchacho. Y ojalá pase sanado. Y no en la canoa negra como pasó mi hijo. Ahí nos vemos. Ándale. Hey, tumbao, ¿quieres que te den una manita? No hay necesidad. ¿Cree que no puedo solo? Se me hace que no. Es que el burrito ya está muy cansado, patrón. Felipe, ven acá. Tu primo Sósimo lo encontré echándose tragos en la tienda. Dijo que iba a buscar a Polo Menchaca. Tenía que suceder. ¿Qué cochinote me dejaste? Mala suerte. Saca tabla. A ver si sale. Cinco malas. Mala suerte, hombre. Una suriana. ¿Era de la que me escapé? No, no, esta no. La nota azul. Esta la voy a tirar de doblete. ¿Me la como? Pues ya vete preparando. Voltéate, Polo, que no me gusta matar por la espalda. ¿Se murió? Sí, de mala puntería. Pobre Sósimo. ¿Dónde va este? ¡Calma, Felipe! ¡Calma! Vamos a ver primero qué pasó. Una cuenta más. Si no me hubieras detenido. ¿Quién fue el muertito? Sósimo Anguiano. ¿Cómo no te persiguieron? Por ahí ha de venir. No hay buen domingo sin su muertito. Nos vemos, don Honorio. Que quiero llegar con luz a Monteviviano. En la otra orilla están todas tus cosas. ¡Buena suerte! ¡Adiós! La muerte de Sósimo Anguiano sirvió para reavivar los odios del pueblo. Parecía inminente un choque entre anguianos, menchacas y sus partidarios. Don Anselmo, muy buenos días. Buenos días, don Emesio. Buenos días. Pero qué milagro, hombre, que hace por aquí. Yo lo hacía por San Diego. Pues ya lo ve. Necesito hablarle. A sus órdenes. ¿Qué se le ofrece, don Emesio? Siéntese. Gracias. Debe usted tomar sus medidas sin pérdida de tiempo. Los ánimos andan muy calientes. Si la mecha se enciende, esto va a ser el desastre. ¿Y qué quiere que haga? ¿Encerrar a medio pueblo? ¿Va usted a permitir que sigan los crímenes? Un momento. Aquí no hay crímenes. Y si los hubo, siempre los perseguí como a perros. Los otros son hombres que se matan cara a cara y por honor. Honor. A cualquier cosa le llaman ustedes honor. En fin. Usted como primera autoridad tiene que hacer algo. Es inútil. Mire, aquí el pueblo tiene sus costumbres y sus leyes para estos casos. Créame, don Emesio, no se meta. Yo sé lo que le digo. Pues yo también le digo que no me voy a quedar con los brazos cruzados. Allá usted. ¿Quiere un refresquito? No, muchas gracias. Y hasta luego. Adiós, don Emesio. Las súplicas de mi abuelo tuvieron éxito. En el centro ordenaron el desarme general de Santa Viviana. Pero ahí se detuvo el éxito. ¡Tráiganlo!
Pase usted, señor cura. Pueden ustedes esculcarme. Órdenes son órdenes. Yo soy el primero que respeta la ley. Siga usted, padre. Muchas gracias. ¡Agua! ¡No salga nadie! ¡Escúlquenlos! ¡Esas canastas! Como por arte de encantamiento, habían desaparecido del pueblo todas las armas. Espérenme aquí. ¿Qué le parece este café, padre? Es de la hacienda de Don Lucas, ¿verdad? Justo, justo. Magnífico. Y Merceditas lo hace muy bien. Buenas noches, señores. Señorita. Buenas noches. Usted es Felipe Anguiano, ¿verdad? El mismo. ¿Qué pasó? Lo siento, joven, pero tengo orden de llevármelo conmigo. ¿De qué me acusa? ¿He hecho algo malo? No es por lo que ha hecho, sino por lo que pueda hacer. Perdóname, hijo, pero yo le pedí al jefe de la zona que te sacara de aquí unos días mientras pasa todo. Es por tu bien y por la tranquilidad del pueblo. La cosa está que arde. Si usted lo manda, ni modo. Lo único que siento es que te voy a dejar de ver por una temporadita. Yo también, pero es mejor así. Si tardas en volver, papá y yo te iremos a ver. ¿Verdad, papá? ¿Seguro? Unos días de paz te sentarán muy bien. Nuestro tata es un hombre prudente que sabe lo que hace. No estarás enojado, muchacho. Yo le entiendo, tata. Vamos. Lléveme a donde quiera. Pero antes tengo que pasar a despedirme de mi madre. Adiós, Mercedes. Adiós, muchacho, y a obedecer y a portarse bien. ¡Suerte, Felipe! Adiós. ¡Mi hermano! ¡Pero qué gusto me da verte! Oye, ¿pero cómo se te ocurrió venir? Si lo saben en el pueblo, te puede costar caro. No lo sabrán. ¿Esto es ropa, verdad? Sí, te la manda mamá. Y la buena falta que me está haciendo. ¡Qué falta me hacía un trago! Es bueno para la soledad. ¿Cómo están todos? ¿Mamá ya no llora? No. ¿Qué noticias me traes del pueblo? Fueron los soldados. A quitar las pistolas, ¿verdad? Y se los vacilaron ni un hilo, ¿no? Seguro. Se llevaron a Felipe Anguiano. No, hombre. ¿Y por qué? Dizque para que no haya pleitos. Pues ojalá y no regrese nunca. Qué bueno que viniste, hermano. ¿Qué me traes aquí? Frijolitos. Todavía tengo ahí un poco. Ay, hermano. Es tan duro vivir acá como animal, sin ver la cara de un cristiano, sin tener a nadie con quien platicar. No más piensa y piensa en la jefecita, en los amigos, en el pueblo. Ya estarán preparándose todos para la procesión de Jalpa, ¿no? Sí. Y pensar que no puedo ir yo por aquello. Pero quedaste como un hombre. Lo dicen todos. ¿Sabes lo que estoy pensando, hermano? Que si se muere Felipe Anguiano, ya no tendremos que pelear más.
llévale. Ya, Filogonio, no le des tanta gualoja al niño que lo vas a empanzonar. Este tiene tanto buche como su padre. ¿Verdad, mijo? Y hasta la baba se te cae. Y no lo niego, cuñado. Romulito tiene que ser un verdadero menchaca. Machote como él solo. Hey, tío. ¿Qué pasa, sobrino? Venga para acá, tío. ¿Qué hubo? Yo que a usted no he cuidado. ¿Por qué? Mire quién está ahí. ¿Cómo será usted, padrecito? ¿Qué le pasa, tata, que lo veo tan preocupado? Es que no estaré sosiego hasta que estés de regreso. Diste tu palabra y tienes que cumplirla. Pierda cuidado, tata. Estaré de regreso en mi encierro antes de las 10. Bueno, bueno. Felipe ha venido a platicar conmigo. No a que lo seas mal. Vamos. Bueno, ahí los dejo. Cuídense mucho. Vámonos, Felipe. Qué feo lo miró, tío. Sí, es que se no olvida lo de Sósimo. Y viene a cobrársela. ¿Y tú cómo lo sabes? Es un anguiano. ¿Y eso qué? Pues usted sabrá. Claro que lo sé. Tú lo que debes hacer es callarte. Mira, Felipe, tú no puedes engañarme. Te conozco demasiado bien. Oh, qué la... Ya vas a empezar otra vez con lo de siempre. No. Lo de ahora va a ser nuevo. Has vuelto para vengarte, ¿no? Dímelo, Felipe. De todas maneras tenía que ser. Así que es mejor saber de una vez lo que me toca. Pero dice tu palabra de regresar esta misma noche. ¿Cuál palabra? Me escapé. Si mañana vienen a buscarme, no me encontrarán. No habrás pensado ir a buscar a Polo a Montevideo. ¿Pero estás loco? Te perseguirán. Eso va contra la ley del pueblo. Y la respeto. Pero alguien tiene que pagar la sangre de Sósimo. ¿Estás decidido? Sí. Entonces hemos terminado para siempre. ¿Qué dices? Lo mismo que tú. Lo que tiene que ser, que sea de una vez. Ahora o mañana te tengo que llorar. Pues que sea pronto. Yo tampoco aguanto más. No lo tomes así, niña. No sé cómo hacerle, pero no quiero que sufras por mi culpa. ¿Te pondrías contenta si me regreso a mi encierro hasta que se cumple el tiempo que me dijeron? Sí. Pero mientras prométeme que no irás a buscar pleito con nadie. Te lo prometo. Pero si ellos lo buscan, lo hallarán. ¡Salud! ¡Salud, cuñado! ¿Vienes? Váyanse adelantando. Allá los alcanzo. Mejor te esperamos. Nomás me tomo la penúltima y allá nos vemos. Ven, ayúdame. Y tú regrésate con tu tía. ¿Y usted? Yo tendré que adelantarme. Lo que sea de pelar, que se vaya remojando. ¿Vienes con nosotros, Filegonio? Mejor no. Ese asunto nada más es nuestro. Pues entonces, muchos recuerdos. ¡Arte, cuñado! Thank you.
Perdóname, niña, pero yo no tuve la culpa. ¿Qué? ¿Qué has hecho, Felipe? He tenido que matar a Filogonio Menchaca. No. He venido para que sepas la verdad y para despedirme. Ahora cruzar el río al matojal y sepa Dios cuándo te volveré a ver. ¿Por qué has hecho eso, Felipe? ¿Por qué? ¿No me habías jurado que...? Y lo cumplí, te lo juro. Me estaba esperando por donde tenía que pasar yo. Y me disparó. Si no le contesto, ahora estaría yo tirado en el campo. Sí, te creo. ¿Pero qué vamos a hacer, Felipe? Tener resignación y esperarme, que es lo único que me importa. No me digas así. No me digas así, Felipe. Buenas noches, doña María. Buenas noches. ¿Qué se le ofrece? ¿No está su hijo? ¿Mi hijo? Bien saben que no. De la fiesta se regresó a donde estaba. Pero antes se echó a Filogonio Menchaca. ¿Mi Felipe? Su Felipe. Si viene por acá, dígale que mejor se largue del pueblo si no quiere pasarlo mal. Y perdone, señora. ¡Vamos! La ley del pueblo obligaba a huir al que mataba en riña, y lo perseguían por pura fórmula. Más allá del río se extendía la cárcel del desierto. Los anguianos al matojal, los menchacas a Monteviviano. ¡Déjalo! Se nos escapó. ¡Vámonos! Que no se te olvide nunca, Romo. Menchaca los viene a visitar. El muerto iba a visitar también a su matador. ¡Salgan para que vean un menchaca muerto!
¡Ustedes lo mataron, Sargan! ¡Sí, saben dar la cara! ¿Qué vienen a hacer aquí? Ya no quedan hombres en esta casa. Sigan su camino y entierren al muerto en paz. Estamos de luto por culpa de ellos. Todos estamos de luto en este pueblo. Sigan su camino. Sigan. ¡Felipe! ¿Qué hubo, don Honorio? Nada nuevo, muchacho. Van 3 días que lo espero. Y estoy harto de papas y conservas. Pero yo soy de fiar. Y ahora sí te traigo de todo. Pues deje eso ahora y platíqueme. ¿Cómo anda todo por allá? Peor que nunca. Pues, ¿qué pasa? Que cuando terminaron ustedes, empezaron sus amigos. Ya muchos hombres quieren abandonar el pueblo. Y allí no se puede vivir, ni trabajar, ni nada. Cuánto lo siento. ¿Y no vio a mi novia? ¿Seguro? ¿Y me entregó esto para ti? Viejo música, ¿y por qué hasta ahora me lo da? Porque era lo mejor y lo dejé para el último. Ahí en la mula viene todo lo que me ha dado tu mamá. Buenos días, doña Joaquinita. Buenos días. ¿Qué, no ha llegado el doctor? Sí, ya hace rato que está adentro. Vaya enseguida a la botica. Sí, señor. ¿Y qué, doctor? Ya me tocó, ¿verdad? No diga tonterías. Claro que no es usted un muchacho, pero nos va a enterrar a todos. Ya sabe, mucho reposo, tranquilidad absoluta, a tomar las medicinas... Y a esperar. Vamos a ver lo que dice. Están ahí los Noyola. Muy del partido de los Anguiano. Ahorita lo que importa es el Tata. Vamos. ¿Cómo sigue, doctor? Prepárense a recibir cualquier mala noticia. La máquina está muy gastada y puede fallar en cualquier momento. Pero se va a morir. Algún día tiene que morirse, como todos.
Si se muere, sí que lo va a sentir el pueblo. Sería una gran pérdida. Con permiso. Querido Felipe, mi padre está grave y yo más sola que nunca. Solo una alegría tengo. Como no estaba segura, no quise decirte nada. Pero ahora sí lo estoy. Voy a tener un hijo tuyo. ¿Qué tal de baño, Felipe? Bueno, ya. ¿Qué esperas? Dispara, pues. ¿Matarte así? Qué poco me conoces. Entonces, espera que vaya por mi pistola. No vine a pelear, Felipe. ¿A qué veniste, pues? A buscarte. ¿Y? Sí, tira si quieres. No. Dime primero. ¿No sabes? Se ha muerto el Tata Nemesio. ¿Qué dices? Anoche vino mi hermano a avisarme. Dicen los menchaques, don Anselmo, en nombre del pueblo, que podemos ir al velorio. Y quieren que en memoria del Tata haya paz ese día entre nosotros y los Anguianos. Murió el viejo. Anda la muerte con mucho trabajo últimamente. ¿Tú vas allá ahorita? Ahora mismo. ¿Y tú? Yo también. Pues yo me largo. Que ya sabes el recado y no hay nada más que hablar. Si quieres, te espero ahí. Total, para ir por el mismo camino no hace falta ser amigos.
pobre tata. Se fue lo único blanco que había en el pueblo. Y ahora sí que la sangre nos va a ahogar. Es verdad. ¿Qué haremos sin él que nos puso en paz tantas veces? ¿Sabes lo que dijo mi hermano Crescencio? Que el día que te mueras tú se acabaron los Anguiano. Eso no va a ser tan fácil, porque se me hace que tú no eres de los que tira por sorpresa como tu tío Filogonio. ¡Eso es mentira! ¡Mentira! Me agarró descuidado. Yo le pegué de pura suerte. Pues también tu primo Sósimo era un madrugador. Dos balazos me aventó antes que yo pudiera tocar la pistola. Oye. ¿Quieres? No te lo doy por amistad. Entre tú y yo no puede haberla. Pero hoy es hoy y al tata le habría gustado vernos así. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Ten piedad, misericordia de él. Juntos los dos. ¿Quién lo iba a decir? Si hasta parece que a tu hermano le cae bien el Felipe ese. Ahora intimidad y respeto en los velorios, pero mis tiempos... Yo era un escuincle, pero todavía me acuerdo. Cuando Pablo Codina... ¿Te acuerdas? Sí. Entró a caballo al velorio de Anselmo Lepe. Le mochó la cabeza al muertito. La amarró a los tientos y se la llevó a la cantina. Sí, pero hasta allí fueron los familiares del muerto y le aclararon el pellejo a Codina. Ya. Míralos, van abrazados y todo. Si hasta parecen cuates. Chocolate. ¿Quieres un tostón? Sí. Toma. Llevas esto a mi casa y lo echas adentro. ¿Me entiendes? Sí. Y este otro se lo das a Felipe Anguiano. Ha de estar en casa del tata. ¿En casa del tata? Sí. Deja los sobres y te echas a correr. ¿Me entiendes? Como digas que te los di yo, te jalo las orejas, ¿eh? ¡Ay, cuidado! Mercedes, ya es hora de irme. Quiero hablar contigo. ¿Vienes? Vamos. No te vayas, Felipe. Ahora no tengo a nadie más que a ti. Sabes que no puedo quedarme. ¿Qué más diera, niña? Pero en cuanto estés lista, me mandas a avisar con el viejo Norio y nos vamos donde quieras. Lo más pronto posible. No quiero estar más en este pueblo. Tengo tanto miedo de que te pase algo y que nuestro hijo nazca sin padre. Puedes estar segura de que no. Además, de que nacerá lejos de aquí. Pero ¿y si te ocurriera algo? No me ocurrirá nada. Ya te dije, si hasta hemos hecho el viaje juntos, él y yo. Felipe, lo siento, pero ya es hora de que te vayas. Sí, es mejor. Tengo que pasar a mi casa a recoger mis cosas. Felipe,
Adiós, Mercedes. Felipe. Adiós. Pues la señora esta carga es para usted. ¿Quién te la dio? ¡Eh, chamaco, ven acá! ¿Qué dice? Si te queda algo de hombre, pasa esta noche a las 10 por el callejón del vicario. Esto debe ser cosa de Polo. Estoy seguro de que no. Polo me buscaría cara a cara. Voy a ver de quién viene esto, ahora mismo. Déjalo. Sea quien sea, se va a arrepentir. Yo no te suelto hasta que te vayas. El cafecito, hermano. Gracias, Cruzita. Caray, con lo bien que se está aquí, tener que irme. ¿Qué le vamos a hacer? Te voy a preparar unos tamalitos para que te los lleves. Ándale, Cruzita. Felipe sigue en el pueblo. Ya lo sé, ¿y qué? Ya que de todas maneras tienes que irte allá. Pues de una vez. Tú no te metas en mis asuntos. Me meto porque dicen que le tienes miedo. ¿Quién dice? Todos. Pues que no sean tan coyones y me lo digan a mí. Yo creo que ya te andas olvidando de nuestros muertos. ¿Se te ofrece algo? Nada, ¿y a ti? Tampoco. Nos vemos, pues. Nos vemos. De Judas traicioneros. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Felipe, este es, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó? Vete a ver si viene ya el médico. Mejor lo metemos allí en mi casa. Es inútil. Felipe, hijo, ánimo. Está mal.
Felipe, hijo, aquí la tienes. Mercedes, cásenos. Ego vos coniungo, in nomine Patris, et Spiritus Sanctus. Yo nací de aquel matrimonio. Soy el último andiano. El pueblo espera verme frente a frente con Rómulo, que es el último menchaca. Espero que no les dará ese gusto. Mi deber es salvar vidas, no quitarlas. Pues ahora los miro más que nunca. Porque hay que tener mucho valor para pasar por cobarde. Muchas gracias. Ya es hora. Es increíble. Yo francamente no lo entiendo. Ese desprecio total por la vida humana. La culpa no es de ellos, sino de la barbarie en que viven. Es verdad. Observe usted qué pocos crímenes hay en el mundo, entre hombres de ciencia, investigadores, entre gente culta. Yo vine a la universidad y aprendí a respetar la vida. Desgraciadamente, las puertas del saber no están abiertas para todos. Tengo una fe absoluta en que algún día terminarán por abrirse. Mientras tanto, mi pueblo seguirá su mandato oscuro. Cruzar el río. Unos cigarritos negros, por favor. ¡Chinela! ¡Ven para acá! ¿Qué traes? Hombre, tú que siempre andas metido entre Dios y el diablo, platícame. ¿Qué se sabe de Gerardo? Pues que no está bien, regular nomás. Pero ya lo sacaron del tubo aquel, ¿no? A ratos, pero pues todavía camina como un viejito, no se puede enderezar. Entonces, ¿tú crees que se nos va? Ojalá que no. Pero si no le funciona la respiradera, pues ¿qué va a hacer el pobre? Lástima. Pobre. Ya decía yo, porque de estar sano hubiera venido al pueblo. Es muy hombre. ¿Seguro? Mira. ¿Qué te parece? Se ve muy bien. ¿Y no te alegras? Sí, pero más me gustaría verlo aquí. Pero, Mercedes, ¿no entiendes? Gerardo es un... ¿Qué dijo Rómulo en la tienda? ¿Pero qué importa Rómulo ahora? Tu hijo es un hombre de estudios, un sabio, y piensa de distinta manera que estos brutos de aquí. Sí, pero es un hombre. Algún día tendrá que venir a defender el nombre digno que heredó de su padre. Ay, Mercedes, ¿quién te ha visto y quién te ve? Tú tan alegre, tan dulce, y con un padre tan... Deja a mi padre en paz. Él era un santo, pero yo no. Los menchaca me mataron a mi marido. Y luego, como estaba sola, he tenido que aguantar que me insulten y casi que me arruinen. Es hora de que alguien me defienda. Pues yo no pienso como tú, porque lo que debías hacer es decirme... Mira, Chinelitas, tú siempre has sido un gallina como toda tu familia. Si no tienes honor que defender, vete a tu casa y ponte unas faldas. Pero a mi hijo y a mí, déjanos en paz. Anda, vete a tu casita y no me estés molesto. Sí, mejor me voy. No se me vaya a salir lo que estoy pensando. La culpa la tengo yo por tarugo. Ya pueden pasar. Gerardo, el doctor de la Garza quiere que vayas un momento. Voy enseguida. ¿De tu mamá? ¿Sucede algo? Por lo visto. Dice que le hacen la vida imposible.
que la humillan, que no encuentra hombres que trabajen para ella porque los Menchaca y sus amigos los amenazan, qué sé yo. Bueno, ¿y qué espera de ti? Hay alusiones bien claras. La cobardía desmerece todas las virtudes del hombre. No creo que en los libros aprendieras a despreciar el honor de tu familia y el de nuestros muertos. Ya salió el honor a relucir. Y por si no lo entiendo bien, al final me lo dice bien claro. Por encima de todo, el lugar de un hijo es junto a su madre. Y por poco que me quieras, no permitirás que me insulten. Comprendo lo que estás sintiendo. Pero piensa en tu porvenir y en nosotros, Gerardo. Tú sabes que si te pasara algo... Lo sé. Y procuraré por todos los medios posibles evitarlo. Pero veo que no me queda otro remedio más que ir. ¿Quiere hacerme el favor de pasarme al otro lado? Sí, señor. ¿Te fijaste en la cara? Sí. Creo que es Gerardo, el hijo de Merceditas. Espérame, que ahorita regreso. Doña Lupe. ¿Quién es? Soy yo, Juan. Pasa, pasa. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué quieres? Ay, nomás, hablar con su hijo. Pues ándale. ¿Estás esperándote? ¿Que no lo ves? Te traigo una noticia. ¿Ya sabes quién llegó? ¿Quién? Gerardo Anguiano. ¿De veras? ¿Seguro? Lo acabo de ver hace 10 minutos. Habrá venido a pasar la fiesta de la Candelaria con su mamá. Tal vez. Bueno, ¿y qué piensas hacer a todo eso? Nada. Este año va a estar muy animado el baile. Deje, niña, yo se la llevo. A mi hijo lo atiendo yo. Tómate este caldito de pollo. Gracias, mamá. En México no lo tomas así, ¿verdad? Claro que no. Déjame mirarte. Hace tanto tiempo que no te veo. Porque usted no ha querido, madre. Durante toda mi enfermedad la esperé inútilmente. Todos los días pensaba ir, pero el camino es tan duro. Y aquí nunca faltan pretextos para no salir. Además... ¿Además qué? Nada, hijo. He rogado mucho por ti. Tan lindo, mi hijo. Ni parece que hayas estado enfermo. Te sientes bien, ¿verdad? Como nuevo. Claro que mi trabajo me ha costado. Pero tenía yo que ponerme en muy buenas condiciones. ¿No cree usted? Siempre hay que estar bien para el trabajo. Y para todo. ¡Ese Matasanos! Hola, chinelas. Ven acá, patas de hule. ¿Cómo has estado, eh? Pues acá como cuerda de tambor, viejo, pero estirado. Mira, los muchachos vinieron a saludarte. ¿Cómo estás, Gerardo? Hasta que por fin viniste. No había sido posible antes. Gusto en verte por acá. Y yo en reconocerlos hace tanto tiempo. Este jugaba contigo cuando eras pequeñito, ¿verdad? Sí, señora. Y todos son hijos de grandes amigos de tu papá. ¡Mechita! Tía, hasta parece mentira que haya llegado tu hijo. Algunos no se lo van a creer. Pues ya lo ves, ¿verdad? Sobrino ingratote que no nos querías ni ver. Dale un abrazo a tu primo. ¡Apriétale! Qué bueno que has llegado. Y ya sabes, hermano, ya como te toque, ahí vamos. Gracias. Doña Mercedes. ¿Qué hay, Juan? Pasen, pasen. Venimos a conocer a su muchacho. Muy amable de su parte, no esperaba menos de ustedes. Nada de eso. Para nosotros, su hijo es el jefe de la familia. Gerardo, ven. No te quejarás, te esperan como a niño Dios. Ya lo veo. Preferiría que no hubieran venido. Este es Juan, fue el administrador de tu abuelo. Encantado, Juan. Mucho gusto. Te voy a presentar a mi novia.
Anda, sobrino, dale un abrazo. No tengas miedo, abrázala. Le voy a presentar a mi hermano. A su hermano, encantado. ¡Pollitas! ¡Hola, muchachos! ¿Cómo anda alborotado el gallinero? Acábate la copa y vamos a echar una bailada. Sí, porque nos vamos a quedar con las ganas. ¿Se atreverá a venir el Gerardo? Eso es lo que queremos ver. Mira a Rómulo cómo se prepara. ¿Crees que va a venir el Anguiano? No comas ansias y cálmate. Buenas noches, tía. Pasen, muchachos. ¿Cómo están, Mechita? Muy bien. ¿Qué hay, primo? Pues aquí estudiando un poquito. ¿Qué tal, Gerardo? Los veo muy contentos. ¿Cómo está la fiesta? Parece que se va a poner muy buena, tía. Vaya, hombre, qué bueno. Primo, venimos a buscarte para llevarte al baile. Pues muchas gracias, pero no voy. Prefiero quedarme en casa con mi madre. ¿Que no vas? Es que todos te están esperando. Sí, para verme matar con Rómulo. Se van a quedar con las ganas. ¿Sabes lo que van a decir si no vas? ¿Que soy un cobarde? No me importa lo que digan. ¿Tienes miedo? Si te dijera que no, no me lo ibas a creer. Es la primera vez que oigo a un Anguiano decir eso. Pues ya te tocó oírlo. Para eso, mejor te hubieras quedado allá. Posiblemente. ¡Qué desvergüenza! Nos vemos, tía. Buenas noches. Vámonos. Qué vergüenza ha pasado, ¿verdad, mamá? Le juro que yo no tengo miedo de él. Debe usted comprenderme. Yo no quiero que me maten por una causa estúpida. Y todavía me repugna más el tener que matar yo. Claro que te entiendo, hijo. Te has criado en la ciudad y piensas diferente a nosotros. María, pon la mesa que vamos a cenar. ¿Por qué no trata usted de comprenderme, madrecita? Yo no siento odio ni deseos de venganza. Yo creo que el valor debe ponerse al servicio de causas más nobles y no dejar que nuestro pueblo siga con ese falso concepto del honor. Tienes razón, hijo. Hay que ser prudentes y si se pelea que sea como dices tú, por causas nobles. No ponga ese mantel, María. Creo que tiene usted razón, madre. Voy a ir al baile. De ningún modo. No quiero que creas que te estoy obligando a ir. A estas horas todo el mundo estará pensando que soy un cobarde. Y usted también lo cree. Yo no creo nada. Mira, no vayas al baile. Van a poner la mesa y vamos a cenar como dos benditos. ¿A dónde vas? No se aflija usted, madre. Voy a donde debo ir. Gerardo. No quiero que vayas. Si fui dura contigo en mis cartas, era que la soledad, los desprecios y este aire envenenado. Perdóname, hijo, pero no debes ir. No se preocupe, madre. Cruzaré el río a nado y la esperaré. Pero no en el matorral, sino en México. Que Dios te bendiga, hijo. Thank you.
Gerardo. ¿Tú por aquí? ¡Pero qué milagro! ¿Por qué? ¿Cambié de parecer? Muy bien. Yo sabía que vendría. Un trago para mi primo. Y esta noche me pongo el anguiano de primer apellido. ¡Ya! Mejor harías en venir conmigo. Vamos, Gerardo. Tú no te metas donde no te llaman. Pero es que yo... ¡Tú a volar! ¡Qué bueno que viniste! Tómate una copa. Vamos. Ya está ese allí. ¿Sí? ¿Dónde? Ahí. Espérame, linda. Ahorita regreso. Rómulo, déjalo. Espérate. A tu salud. Salud, muchachos. Gracias. Salud. Buenas noches. Vaya hombre. Yo creí que iba a haber fantasmas antes que a ti. Pero al fin se me hace que vamos a arreglar cuentas. Es inútil que me provoques. No pienso pelear. Entonces, ¿para qué viniste? ¿Hablar contigo? Tú todo lo quieres arreglar echando aire por la boca. Pero conmigo no te vale. Gollón infeliz. No me insultes, Rómulo. Que ni así se te caliente la sangre. Ni una vieja aguantaría lo que tú. ¡Hasta lástima me das! ¡Vamos, Rómulo, déjalo ya! ¡Déjalo! ¡No te apures, te iré a buscar! ¡Déjalo solo! ¡No vale la pena, vamos! ¿Cómo eres, collón? Para eso mejor te hubieras quedado en tu casa. Vámonos, muchachos. Vámonos. ¿Qué tal, Rómulo? ¿Qué tal, muchachos? ¿Sabrosos? Rómulo. ¿Tú? Sí, yo. Quiero hablar contigo. Pues habla. No, aquí no. Ven, te digo. Ustedes quietos. Pero, Rómulo... Espérame. Mira, ya me cansé. No armes escándalo. A mí no me gusta quedar bien delante de la gente. Allá en el cementerio están todos los nuestros. Los que se mataron por darle gusto al pueblo. Allá te espero, si quieres. Allá me encontrarás dentro de una hora. ¿Qué te ha dicho? Nada. ¡Ey! ¿No tienes otro remo? ¡Este está roto! Toma este. ¿Dónde está la lancha azul? Se la llevó el fuereño. Pasó hace 10 minutos. ¿Pasó ya? Entonces ya hemos hablado bastante. Hasta luego. ¡Suerte, muchacho! Aquí me tienes. ¿No que en el cementerio? ¿Para qué ir más lejos? Es verdad. Pues a lo que venimos, ¿no? Yo no quiero pelear contigo, Rómulo. ¿Para qué vamos a matarnos? Ya no quiero oír más palabras. No te acerques, porque ahora sí te pego un balazo. Tú disparaste primero y yo no tenía con qué defenderme. Pero ahora yo podría matarte tranquilamente. ¡Pues mátame ya! ¿Y para qué? Yo no te odio ni tengo que cuidar mi fama de macho. Lo que pasa es que ni para eso tienes valor. Ya estoy cansado de insultos.
¿Hasta cuándo vas a entender que uno solo se debe jugar la vida por causas nobles? Yo no te tengo miedo ni a ti ni a ningún bravucón de cantina. Pues pelea como un hombre. Vamos a liquidar este asunto. ¿Tu sangre o la mía? Si quieres sangre, confórmate con esta. Alguna vez pensé que podríamos ser amigos, pero ya veo que todo es inútil. Ahí te dejo con tu odio y tu machismo. Y para que veas el miedo que me das, toma, toma. A ver si eres tan hombre para pegarme un tiro por la espalda. Ya te caigo en México. ¿Cómo no, primo? Encantado. ¿Tú qué vas a ir a México si allá no dejan entrar a los tarugos? ¿Y cómo a ti si te dejaron entrar? Madre. Adiós, hijo. Ahora que te he tenido aquí, es cuando más te voy a echar de menos. Pero vendré con frecuencia. Ya no hay nada que me impida volver al pueblo. Adiós, Chinelas. A ti te la encargo en mi ausencia, ¿eh? Ándale, medicucho. Y vuelve pronto. Bueno, ya no me andes siguiendo, punta de sopilotes, con que moviéndose o les echo bala. Mira. ¿Qué quieres, Rómulo? ¿Ya te vas? Sí. ¿Se te ofrece algo? Allá en el río. Me dijiste que podíamos ser amigos. ¿No crees tú lo mismo? No sé qué creer. Ni siquiera sé por qué he venido. Hace dos días que estoy piensa y piensa. Me doy cuenta de lo que te cuesta dar este paso. En medio de todo me has dado una lección. ¿Yo? Sí. Has venido a verme delante del pueblo. Y he debido ser yo quien te buscara. ¡Pues al diablo el pueblo!